Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Alguna vez has estado entre la espada y la pared? Pues este pueblo, en este preciso momento, se encontraba en esa misma condición. Faraón estaba detrás de ellos queriéndolos destruir, matar, asesinar, acabar. El Mar Rojo estaba frente a ellos, lo cual formaba una pared que los dejaba a ellos a expensas del enemigo. Así precisamente le sucede al ser humano algunas veces en esta vida. Pero quiero decirte que no estás terminado, al igual que este pueblo, porque el texto sigue diciendo: y ellos clamaron a Jehová. Es allí, mis queridos amigos, hermanos, cuando la fe te flaquea y el enemigo te dice: no hay salida, no hay oportunidad de escapar, de salir de este problema, de esta enfermedad. Estás terminado. Pues déjame decirte que sí hay una salida. Y la salida viene de arriba, de arriba. Cuando todo parece perdido, ellos clamaron a su Dios. Y Dios abrió el Mar Rojo para que pudieran pasar en seco, formando así uno de los milagros más sorprendentes que hay en la palabra de Dios. Así hoy tu problema no es nada comparado con el gran amor que Dios te tiene para ti. Ánimo, no desmayes, aunque piense que estás entre la espada y la pared. Porque hay una salida, hay una solución, y la salida es la fe. Prueba la fe, prueba la fe, porque la fe no desampara ni ha decepcionado a nadie. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, mi querido amigo. Bendiciones.